Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal. Vamos a hacer esta vez una muñeca o el cuerpo base de una muñeca más bien de un tamaño eh, pequeño, muy pequeño. Me estoy aventurando ahorita con un gancho número 4. No sé si ahí se alcance a ver más o menos. Sí, es de es un gancho metálico número 4, no de acero. Porque los de acero, esta punta es más gruesa. Yo estoy agarrando los que tienen la punta delgadita. Tengo aquí mi material que es de tres hebritas. ¿Sí? Tres hebras. Aquí está la otra. Ahí está. Tres. Y para medir que calce con el gancho, no debe de rebasar la hebra, el gancho. Entonces ahí veo que está colocado bien. Entonces vamos a empezar, espero que les guste este cuerpo base y voy a iniciar desde los pies. Vamos a hacer un anillo mágico, pero esta vez lo voy a hacer con dos cadenas. Uno y dos. Y en la primera cadena voy a poner los seis puntos bajos. Uno, dos, tres. 4, 5 y 6. Vamos a apretar bien para que no se abra. Y voy a hacer ahora seguido 6 aumentos. Con mucho cuidadito porque está muy delgadito. Y se pueden abrir las hebras como este. A ver, ahí está. Entonces, 1.

y 2, ya tengo ahí mis 12 puntos bajos y ya escondí mi sobrante, así es que ya no me queda nada. Voy a hacer ahora un punto y un aumento para tener al final 18 puntos bajos. Entonces tengo, ya hice mi primer punto, un aumento, ya llevo 3, un punto, un aumento, ya llevo 6. Un punto un aumento ven acá 9 12 aumento 15 un punto y un aumento 18 ahí está Así nos queda. Ahora vamos a tomar solamente la hebra de atrás y vamos a realizar 18 puntos bajos. Sí, tomando solamente la hebra trasera. si sí, tengo 2, 3, ven acá, 4, 5, 6.

Ahí está, 18 ya me voy de frente hasta ahí vamos a volver a hacer otra vuelta de 18 puntos bajos pero esta vez tomando solamente el punto completo ya no vamos a tomar hebra trasera ni nada esto nada más es para darle el doblez entonces vamos a hacer 18 puntos bajos y ahorita nos vemos ok una vez que terminamos los 18 puntos bajos vamos a darle forma al pie vamos a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer cuatro disminuciones ahora con mucho cuidado, vamos a tomar solamente la hebra de adelante y la siguiente de adelante. De esta forma, jalamos la hebra por las dos, tenemos dos lazadas y luego volvemos a jarrar la hebra por la dos. Ahí tenemos ya nuestra primera disminución. Vamos a repetirlo tres más para tener en total cuatro disminuciones. Aquí está mi segunda disminución. 3 y 4. Ahí está. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto vamos a empezar a darle formita al pie. Vamos a volver a hacer la vuelta número 7. 5 puntos bajos. 1 2 Ah, ya se me toró. Ahí está. 3 4 5 y ahora vamos a hacer solamente dos disminuciones. Acuérdense con mucho cuidado porque las hebras luego se abren. Una disminución, y aquí está la otra. Y terminamos nuestra vuelta con 5 puntos bajos: 1, 2. 3, 4 y 5. Ahí está. Vamos a ir poniéndole relleno de una vez para que vaya tomando forma y no nos cueste trabajo más adelante. Ok, ya que tenemos aquí el relleno, vamos con la última vuelta de disminuciones y vamos a hacer 1. Dos, ven aquí dos, tres y cuatro puntos bajos, y aquí vamos a hacer una disminución triple. ¿Qué quiere decir? Tomamos una lazada, dos lazadas y tres lazadas ok pasamos por 3 y luego pasamos por 2 y terminamos la vuelta con cinco puntos bajos 1 2 3 en acá 3 4 y cinco. Ven aquí. Ok. Debemos de tener acá 10 puntos bajos. Ya hicimos aquí lo que es el piecito. Ahora nos vamos a seguir de... Un, esta es la vuelta número 8. Vamos a hacer la vuelta de la 9 a la 25. Con 10 puntos bajos, sin ninguna modificación ni nada, nada más subimos. Ok, ya terminé aquí hasta la vuelta número 25 y me va a quedar algo así. Fui rellenando, si ¿sí? entonces ya está firme. La vuelta 26, voy a hacer aquí un aumento. Ven acá okay. y después 1 2 2 3 4 otro aumento Oh, ese motor aquí. A ver otro aumento acá. Ahí está. Y terminamos con cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Okay. Ya debemos de tener aquí doce puntos bajos. Vamos a hacer la otra pierna exactamente igual. Aquí yo ya puedo en el siguiente punto hacer un punto deslizado. Jalo mi hebra. Voy a hacer dos veces el punto deslizado. Y ya puedo cortar. ¿Ok? Ahí está. Voy a hacer la otra pieza igual, nada más que la otra pieza no la voy a cortar. Vamos a seguir tejiendo con esa. Bueno, ya tengo aquí las dos piernitas, y ahora lo que voy a hacer en la que estoy tejiendo, aquí terminé mis 12 puntos bajos. Si ¿sí? voy a aplastar mi pierna de esta forma, sí entonces aquí donde está completamente la pierna, el pie a un costado, voy a iniciar mi, mi vuelta y voy a hacer 1 2 3 4 5 y seis puntos bajos ven aquí ahí está 6 dos cadenas al aire y voy a unir con la otra pieza. La otra pieza de igual forma voy a planar teniendo en cuenta dónde está el talón, sí, para sacar cuál es el punto que debe de ser donde terminamos, sí. Y voy a unir aquí con un punto bajo. ahí despacito, despacito porque se abren las hebras. Espérenme. Ok, una vez que ya juntamos las piernas, voy a terminar de hacer los 12 puntos bajos de esta pierna y después voy a tejer sobre las cadenas. Ok, aquí ya terminé los 12 puntos bajos, llego a la parte en donde están las cadenitas y entonces voy a tomar solamente una de las hebras. De esta forma, aquí, y voy a hacer aquí un punto abajo. En la siguiente cadenita voy a hacer lo mismo. Ven acá, Ay, ya choqué. y hago otro punto bajo Y ya hice dos puntos bajos tomando solamente una parte de las cadenas. Si ¿Sí ven que de este lado quedan las otras cadenitas. Ahora voy a continuar a hacer 12 puntos de la, la primera pierna. Ok, ya terminé aquí mis 12 puntos bajos y estoy ahora en la parte de atrás de las cadenitas que son estas. Y voy a tomar la hebra que no tomé en la otra parte. A ver si aquí. Ahí está una de las cebras. Y voy a hacer un punto bajo. Y en la siguiente, que es la que está acá, voy a hacer otro punto bajo. Vuelvo a hacer 12 puntos bajos de esta pierna y termino hasta acá. Ahorita les voy a decir cuántos puntos va. Más son, ok. Estaba yo terminando aquí de este lado. Hice los 12 puntos y hice dos puntos más que están sobre la cadena que ya los habíamos hecho y seis puntos más. A ah, perdón, de este lado ya estoy loca. Le di toda la vuelta. Si ¿sí? en, to en total, desde donde estábamos fueron. 20 puntos más al llegar al costado. Acuérdense que cuando unimos las piernas dijimos que íbamos a aplastar para llegar al costado de nuestra pierna. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el costado de la pierna, de esta forma. Entonces ahora vamos a iniciar la parte de arriba del cuerpo de la siguiente manera. Ok, aquí debemos de tener un total de 28 puntos bajos antes de iniciar nuestro cuerpecito. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a hacer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, ven acá. Cuatro, cinco, seis y otro aumento. Vamos a volver a repetir. Seis puntos, un aumento. Uno. Dos. Tres. Despacito, porque si no se atoran. Cuatro. Cinco. Seis de nuevo un aumento. Una última vez vamos a repetir 6 puntos un aumento. 1 2 3 4 5 6 un aumento. Y terminamos la vuelta con tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Aquí en esta vuelta debemos de tener un total de 32 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta va a ser igual de aumentos. Vamos a ir en secuencia. Van a ser esta vez 7 puntos bajos y un aumento. Y lo repetimos cuatro veces para que al término de la vuelta de, tengamos un total de 36 puntos bajos. Ok, una vez que terminamos nuestras vueltas de 7 puntos, un aumento y repitiendo cuatro veces, debemos de tener el total de 36 puntos bajos. Las siguientes dos vueltas vamos a repetir 36 puntos bajos punto sobre punto. Ok, después de hacer las dos vueltas, vamos a terminar de rellenar la parte de las piernas, si es que nos falta un poquito, y ya que terminemos, volvemos a hacer dos vueltas más de punto sobre punto. Bueno, llevamos aquí casi a medio cuerpo, vamos a continuar una vez que ya hemos hecho en total las cuatro vueltas de punto sobre punto. Ahora vamos a disminuir para hacer un poquito de cintura. Vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Ahora una secuencia. Cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro y una disminución. Recuerda tomando las hebras frontales con mucho cuidado para hacer nuestra disminución visible. Vamos a repetir cuatro puntos una disminución cuatro veces más. Ya que estamos aquí, terminamos nuestra vuelta con dos puntos bajos. Uno y dos. Debemos de tener aquí un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer tres vueltas de 30 puntos bajos. Ok, ya que terminamos todas nuestras vueltas, vamos a hacer otra secuencia de disminución. Vamos a hacer tres puntos. ¡Ay! Se me atoró. Un segundo. Ya, ya está, ya está. Hasta que lo tenía yo chueco. Voy a hacer uno. Dos. Y tres puntos. Y una disminución. Esto lo voy a ir repitiendo seis veces más. Tres puntos de disminución. Hasta terminar aquí. Y tener un total de 24 puntos bajos. Una vez que tengo ya las disminuciones. Nos va quedando algo así. Y ahora vamos a hacer ya con los 24 puntos bajos. Um, Seis vueltas de punto sobre punto para darle lo que es altura. Ok, ya tenemos esta pieza con las seis vueltas, así se va viendo. Y vamos a continuar un poco más. Voy a hacer aquí un punto. Ven acá y una disminución. Y después secuencia. Dos puntos. Una disminución. Y esto lo voy a seguir repitiendo, ¿sí? Cinco veces más, contando con el que ya hicimos, tienen que ser cinco veces. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la primera, 1, 2, disminución, segunda secuencia, 1, 2, disminución, tercera secuencia. 1 2 disminución cuarta 1 2 disminución Ahí ven acá. Quinta, ya tenemos las 5 y terminamos con un punto bajo. Aquí debemos de tener el total de 18. Voy a rellenar y vamos con la última vuelta. Ok, ya que le puse más relleno para que ya quede firme, esta es la última vuelta del cuerpo y es una secuencia. Vamos a hacer un punto y una disminución y lo repetimos toda la vuelta para que al final tengamos 12 puntos bajos entonces tengo 2 3 4 5 ven acá 6 7 disminución 8, 9, disminución. Ven aquí, ven acá. 10, 11 y con esta disminución ya tengo los 12 puntos bajos. Hasta ahí. Ok, vamos a dejar un poco este, pausado para que después hagamos en el siguiente video lo que es la cabeza, la continuación y los brazos.